os pido disculpas, que me perdonéis. Soy nacido en Bilbao, pero la guerra y luego la posguerra, que fue tan mala o peor que la guerra, no me permitió que yo pudiera aprender el euskera. Ya sé que aquí lo domináis todos, pero bueno, también sabéis el castellano, entonces os pido disculpas, preguntadme lo que queráis, pero en castellano, porque es la única forma de que nos podamos entender. Y yo para terminar, eso, que nuestra idea es, tenemos un vídeo de 47 minutos de una entrevista que le hicimos en internet, ahí es más donde más o menos él nos relata todo su periplo, y lo que queremos es aquí que nosotros, que todos más o menos podemos tener cierto interés o inquietudes, aprovecharnos de la oportunidad, del lujo que es que esté aquí con nosotros Luis, y que no sé, hablemos con él, le presentemos, y yo que si me aparto. De acuerdo. Hablas un poco y hablas. Siéntate ahí, Alberto. Muchas gracias, Alberto, por, no solamente por ti, por todos los que estáis colaborando con estas cosas. Afortunadamente, hace muy poco tiempo estuve en Vitoria en el homenaje a que el gobierno vasco ha hecho al que fue al juez famoso francés del siglo pasado, Jean Cotin, que es el de los derechos humanos, y entonces le dije al Endacari y al Instituto de la Memoria, que está en Bilbao, el Cenarro, que es guipuzcoana de Zarau, que es la directora del instituto, le felicité porque lo que no han hecho los gobiernos que, entre comillas, se llaman democráticos, lo mismo los socialistas como los del PP, tienen la memoria histórica, que es la que tenía que encargarse de estos asuntos, está guardada en unos cajones, porque si la sacan a relucir pierden votos. Entonces, gracias a entidades como estas, gracias, muchas gracias a los periodistas, que son los héroes en este momento, que son los que están sacando información de lo que ocurrió en nuestra guerra civil. Es lamentable, muy lamentable, que después de tantos años sea una jueza argentina la que se haya tenido que preocupar de lo que pasó en la guerra civil. Tenemos la gente joven, vuestros hijos, vuestros nietos, supongo que muchos de vosotros sois familiares de gente pues, que combatió la guerra. Desgraciadamente no están ya a vuestro lado, han fallecido pues, por la edad o porque también la guerra los llevó a otra vida. Es lamentable que la gente joven, preguntéis a vuestros nietos, a vuestros hijos, de la guerra civil, no tienen ni puñetera idea de lo que fue la guerra civil. Vosotros, ya los mayorcitos, habéis oído hablar a vuestros abuelos las batallitas que os habrán contado y sabéis un poco, pero a pesar de todo hay que intentar de muy buenas maneras, de buenas formas, tampoco hay que tratar de que hay que matarlos porque nos hicieron esto, porque nos hicieron lo otro, no, no. Vamos a buscar la forma de dialogar y hablando se entiende la gente, lo mismo que nos entendemos con nuestra pareja o con nuestros padres o con nuestros familiares, hay que entenderse también con los demás que vivimos en este país. Hay que conocer lo que pasó en nuestra guerra. Los franquistas, ellos la están contando a su manera. Han tenido un gran valor de que hasta los libros de texto, para que los niños supieran lo que fue la guerra. Las iglesias, las fachadas, las han llenado de nombres de los que murieron por Dios y por España. Claro, también en nuestro bando han muerto muchos, demasiados. Ahí todavía se calcula que hay todavía unos 135.000 fallecidos, que fallecieron en la guerra, que los fusilaron, que los dejaron malviviendo donde fuere, y están todavía en las zanjas. Pues todo eso hay que irlo solucionando, pero de muy buenas maneras, no de malas. El miércoles pasado, este miércoles, he estado todo el día en Oiarzun. Supongo que muchos de vosotros sabéis dónde está. Allí yo empecé a construir la carretera primera, donde estuve ya preso, como en los batallones de trabajadores,
y hasta yo llevo grabándome durante 4 horas. Dentro de 2 o 3 domingos, en el programa de Salvados, que se hace en La Sexta a las 9:30 de la noche, ahí podréis verme, en fin, contaré lo que, las cosas que me preguntaron, las cosas pues que puedo contar muchísimas. Yo figuro en 5 libros de historiadores. Luego hay asociaciones como la de Alberto, han estado en Videa en Pamplona, hay catalanes también. Ahora tengo una buena relación con Aitane Ercenarro, que es la directora en Bilbao del Instituto de la Memoria, que donde he estado 4 días también en la Parca del Arenal, pues informando. Había muchísima gente, de gente que ETA mató, había hijos, había viudas, y yo estaba hablando pues, de lo que fue la guerra civil. En fin, yo os puedo hablar solo de la guerra civil, ya de lo que hizo ETA, de los que hizo el GAL, de lo que, en fin, de eso vamos a dejarlo porque tampoco es muy fuerte. Pero de la guerra civil os puedo contestar a muchísimas cosas. Primero, yo debo la vida primero a esa maleta famosa que cuando se inició la Segunda Guerra Mundial, estando en Gurs, en el campo que Dakar Aguirre consiguió para nosotros, allí de las playas de Arcelés, donde tuvimos que pasar el 10 de febrero de 1939, que tuvimos que pasar a Francia, allí había no solo combatientes, había muchos vascos, muchos españoles, refugiados, mujeres, hombres, ancianos, niños, había de todo. Tuvimos que pasar a Francia y hay de las playas de Arcelés, donde estuvimos prácticamente pues, malviviendo, sin ayudas de nada, robando una vaca que hubo que matarla, no matarla, hubo que cortarle un muslo, el cual con unas maderas tuvimos que calentarlo malamente con la idea, que no se me olvidará nunca, mientras comíamos parte de aquella carne, la pobre vaca estaba muriendo todavía, estaba muriendo. O sea, una cosa muy anecdótica. Luego os puedo contar que al pasar la frontera yo venía ya, me sacaron del campo de Gurs unos franceses que tenían una fábrica de ladrillos abandonada y allí había mujeres y niñas españolas refugiadas. Me sacaron del campo de Gurs porque claro, ellos no sabían español y tenían que tener a alguien que pudiera, yo conocía algo en francés, tampoco mucho, pero claro, yo era el que podía poner en contacto a las refugiadas y las niñas con los dueños de los que estaban pues, ayudándoles, manteniéndoles, cuidándoles. Y entonces yo estuve en casa de estos señores hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Mundial, nos dijeron los que estábamos en Francia que a la Legión Francesa o a España. Claro, yo ya estaba de guerra hasta el gorro y yo lo que quería es volver a donde estaban mis padres, donde estaba mi novia. Yo no marché. El gobierno vasco en Francia nos ayudó bastante a los que querían ir a América. Hubo mucha gente que fue a la Argentina, que fue a México, que fue a la República Dominicana y muchos de ellos pues hicieron dinero, les vino muy bien. Yo claro, tenía una novia, creo que estaba enamorada de ella y me mantuve en Francia, vine a España. Al llegar al puente internacional, yo creía, yo había conectado ya con mis padres en Bilbao, había conectado pues por medio de alguien que pudo traer mis cartas a manos de mis padres, pues la censura francesa censuraba todo y muchas cartas las eliminaban y no llegaban a poder de las familias. En la frontera un español, no sé si fue, era un franquista o era un guardia civil, ya no me acuerdo, me vio con un buen traje, me vio con una maleta, me quitó la maleta y entonces la fábrica de chocolates El Borrega era la primer prisión que había ya en España para los que volvíamos de Francia.
Allí estuve, no lo sé, pues un mes o 30 o 50 días o 60, hasta que a todos los que éramos de Bilbao o del país, vamos, de la parte del País Vasco, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, nos mandaron a la Universidad de Deusto. En la Universidad de Deusto, los presos estábamos muy maltratados, dormíamos en el suelo con una paja ya que no era paja, ya era polvo, llenos de piojos y pulgas, muy maltratados. Cuando tocaban la campana para formar, pues había que formar y cantar el Cara al Sol. El que no cantaba el Cara al Sol le daban un machetazo con el fusil, con el trozo del fusil, con la culata, pues te daban un golpe en los riñones. Total, que tuve esta gran suerte. Yo he sido un preso privilegiado, he sido un preso de suerte, de los que no, probablemente por eso todos los historiadores y las radios y los periódicos y los periodistas me llaman, porque puedo contar cosas que no pueden contar muchísima gente. En Deusto, ¿alguien de ustedes sabe escribir a máquina? Claro, salí. Tú a la oficina de la Guardia Civil. En la oficina de la Guardia Civil, donde tomaban declaración a los presos de Badajoz o de donde fuere, pues escribían los falangistas en la cárcel de Deusto, está fulanito de tal, tomar de declaración porque en el pueblo hizo esto, esto y esto. Allí había un guardia civil apellidado Sánchez, había un teniente y un guardia civil. El teniente se apellidaba Cifuentes, era un hombre muy bueno, muy majo, que en aquellos tiempos, era el año 39, los alemanes estaban invadiendo Francia y tenía un mapa en la pared con unos alfileres y el hombre este solo le interesaba por dónde los alemanes estaban invadiendo Francia. Con unos alfileres de colores iba punteando. Y el señor Sánchez, que era guardia civil, les tomaba declaración y lo que estos señores declaraban yo lo iba pasando a máquina. Y claro, los pobres presos, había quien contaría la verdad, pero había quien no la contaba. Y cuando al guardia civil Sánchez no le iba muy a gusto o no le iba muy bien lo que este señor contestaba, con un buen palo, una buena estaca, le daba un buen palo en los riñones. Y el teniente Cifuentes le decía, Sánchez, ya está bien. O sea que todavía había un poco de caridad en aquella prisión, pero era él. El guardia civil era tremendamente duro. Bueno, eso os cuento hasta que a los 6 meses de estar allí no tuvimos visitas. Mi madre, Bilbao, no pudo ir a verme. Le habían dicho que me habían matado en Guernica, porque el día del bombardeo de Guernica yo estaba descansando. Si alguno de vosotros conoce Guernica, en el barrio de Rentería, en un pajar, habíamos venido de Linchorta, del Gueta, donde habíamos estado 7 u 8 días en primera línea de fuego, donde murieron y fueron heridos muchos compañeros míos. En Guernica nos mandaban pues a descansar para proseguir luego pues donde hacía falta que las tropas siguieran defendiendo la patria. El día del bombardeo estábamos descansando. Sí, no. Les voy a contar un poquito y luego ya les cuento un poquito mi historia, porque es un poco larga y me pueden preguntar muchas cosas. Me tocó pues cuidar o recoger a heridos, meterlos en camiones, en coches, a muertos, en fin, como aquello estaba ardiendo. Pues tampoco fue una gran labor. Bueno, aquello se pasó, ya llegamos a Durango, a Lácanos, en la Chanda, si conocéis a alguien de vosotros, los mayores, había un casino. En la Chanda había un casino donde los ricos de Neguri pues podían gastarse sus pesetitas. En ese casino yo estaba dentro, yo era enlace, yo no llevaba nunca un fusil, yo llevaba siempre un sobre con un parte que el comandante o capitán de una posición mandaba a primera línea, pues que aguantaran, o que se retiraran, o que pidieran artillería, o en fin, lo que fuere. Y yo salí del casino
a la campa de San Roque, que la conoceréis más de uno y más de dos, donde estaba la primera línea de fuego, con un parte cuando volví ya no había nadie en el casino porque el casino lo habían destruido. Y nada, pues luego en Santander vinieron ante el escudo, del hospital pasé al puerto, del puerto en un pesquero llegué a La Rochelle, de La Rochelle llegué a España, allí nos hicieron un batallón de esquiadores, no duró nada, porque claro, nosotros con la famosa intervención entre los franceses y los ingleses, todo lo que habíamos comprado, el material de guerra, se quedó en las líneas del ferrocarril en Hendaya y no pasó a Francia. Entonces ya supimos, en Barcelona supimos que la guerra estaba perdida, de allí peleamos. Yo llegué a teniente de ingenieros y mi última misión fue volar los 22 kilómetros que había desde Seo d'Urgell a Puigcerdà. En Puigcerdà pasé ya a Francia y ya se acabó la guerra. Me podéis preguntar, yo ya de ahí pasé al campo de Gurs. El campo de Gurs, cuando estalló la Segunda Mundial, vine a España. En España ya a Deusto, de Deusto a Miranda de Ebro, y en Miranda de Ebro se formaron los batallones de trabajadores y todo el resto, batallón de trabajadores, hasta el año 43, en que me licenciaron, pero me mandaron al Ferrol del caudillo en aquel momento, porque no había jurado bandera y tuve que hacer la mili. Otros 2 años y medio haciendo la mili. Total, en junio del 43 llegué a casa. Luego tuve muchísimos problemas para trabajar porque fui desafecto. Ya os podré contar, no sé si os podré contar luego, que tuve que dar a un jefe del sindicato vertical 5.000 pesetas para que me echaron el sello para poder trabajar en Uralita. Uralita, habéis oído hablar, en la Plaza Mayor, allí he trabajado 35 años, he sido apoderado, he sido jefe de personal y ahí ha terminado mi vida. Podéis preguntarme lo que queráis. ¿Quién empieza? ¿Quién? Bueno, nada, pues muchas gracias por su testimonio. Felicitarle por lo bien que está usted física y mentalmente. Y luego, si le apetece, nos deja la fórmula para que podamos poner en práctica. Pero bueno, una vez hecho el chiste... Os la daré. Sí. ¿Cómo era la convivencia en el frente? Entre batallones de diferente obediencia, claro, estaban los separatistas, los rojos juntos, los rojos y los separatistas. Ahí, según se ve y según se oye, parece que las fricciones eran frecuentes y que era muy difícil de poder dirigir eso bien. Y además de eso, me gustaría que contase cómo era un día, desde que se levantaban por la mañana hasta que se acostaban a la noche, en la trinchera, o en el puesto de... Ya, bueno, os contestaré. ¿Cómo era el trato con el enemigo? En Ontoria, que si alguno de vosotros sabe dónde está, que está debajo de la peña de Orduña, ahí coincidimos, nosotros y ellos, en una huerta, robando patatas. Cuando nos dimos cuenta que eran los franquistas, pues salimos corriendo todos, ellos y nosotros, pues claro, había peligro de que empezarían a dar las armas que estaban allí, en el suelo, junto a las matas de patatas, en algunas cajas o cestas, o sacos. Y también os puedo contar, vosotros no sois catalanes, pero encima de Sor, ahí había una posición que se llamaba San Juan de Ler, que estaba, Sor es el famoso pueblo de la lotería, donde todo el mundo tocó la lotería, y ahí estábamos nosotros encima de Sor, en un pueblecito llamado Tirbia. No podíamos hacer fuego porque el enemigo estaba muy cerca, en una montañita que estaba encima del pueblo, y si veía fuego, pues no, a base de morteros, comíamos frío. Y recuerdo que hay en ese lugar, llegamos a un acuerdo con los franquistas para jugar un partido de fútbol. Es curiosísimo que en los dos bandos, que estaban muy cerca las trincheras de ellos y nosotros, había ahí alguna capa, o igual era algún campo de fútbol de aquel pueblo, pues jugamos un partido de fútbol con estos señores. Cosa muy anecdótica. Bueno, eso ganaríais, por lo menos, ¿no?
partido de fútbol por lo menos lo ganaría. No sé cómo terminaría, no sé quién ganó, pero vamos, hubo, en fin, en aquel momento hubo fútbol. Como no pasó como los guipuchis y los vascos cuando jugamos al fútbol que nos enfadamos y nos metemos con las madres de alguien. Mañana. No pasó nada. Bueno, seguir preguntando. Pero te preguntaba por las relaciones entre batallones de distintos símbolos, pero dentro de... Bueno, al principio probablemente la política intervenía un poco, claro, los que éramos, por ejemplo, yo era de izquierda republicana porque mi padre era de izquierda republicana, yo me dedicaba a mi trabajito y a mis estudios, estaba entonces trabajando en una oficina, pues, aprendiendo algo, estudiando el bachiller, y entonces las relaciones de los batallones, había un poco la política, pero claro, cuando ya la guerra empezó a ser dura, cuando empezamos ya a perder compañeros, heridos y amigos en el Guetta, en fin, en Ochandiano, en Villarreal, en todos los sitios, ya nos dimos cuenta de que políticamente teníamos que olvidarnos y teníamos que cooperar todos para poder ganar la guerra. Claro, con 19 años, ya sabéis lo que es la gente con 19 o 20 años, que se quieren comer el mundo. Y entonces creíamos pues, que con unas malas escopetas podíamos ganar la guerra, pero claro, yo creo que fui hombre antes del tiempo, yo tenía que haber sido niño, tenía que haber disfrutado de la juventud, de lo que disfrutan ahora los jóvenes. Si volviera a nacer, haría lo que hacen ahora los jóvenes, pero claro, en aquellos tiempos, pues creo que tuve yo. Me ha preguntado ahí un amigo a ver cuál es la medicina. La medicina mía ha sido y sigue siendo. Yo llevo 21 años de voluntario en el Banco de Alimentos de Vizcaya. Soy el voluntario en activo de más edad de los 2.000 bancos de alimentos de la Comunidad Europea. Yo siempre he sido partidario de la botella medio llena. La botella medio vacía no me ha gustado. La botella medio llena te permite que las pequeñas cositas, los pequeños disgustos, de que se te ha estropeado la lavadora o que tu cuñado ha comprado un coche mejor que el tuyo, que la vecina del primero viste un poquito mejor. Yo todo eso he dicho siempre que hay que olvidarlo. La botella medio llena y quitar hierro de todo lo que se pueda. Y es lo que sigo haciendo ahora. He estado en la carpa que el Instituto de la Memoria ha puesto en Bilbao, en el Arenal. ¿Alguno de vosotros acaso haya estado allí? Pues he estado, pues, cuando he tenido que hablar, pues he dicho lo mismo que os digo ahora. Vamos a buscar soluciones, vamos a tener amigos, cuanto más amigos tengamos mejor, porque llega la noche y te metes en la cama y dices, bueno, pues, en fin, estoy, mi última etapa de la vida la estoy viviendo bastante bien y cuanto más amigos tenga mejor. Esa es la medicina. A ver, ¿qué más? ¿Y el día a día cómo era? Te ha preguntado, ¿cómo era el día a día? Hombre, el día a día durante 8 años... pues hay de todo, hay frente, hay retaguardias, hay cárceles, hay campos de concentración, por ejemplo, el de Gurs, el campo de Gurs, donde yo llegué el 14 de junio de 1939 con 176 vascos. Josu Chueca, que es un profesor de la Universidad del País Vasco, que es un historiador, este señor hizo, o este compañero hizo un libro sobre lo que fue el campo de Gurs. El campo de Gurs para nosotros que veníamos de una guerra dura, durísima, en fin, con las ametralladoras, los cañonazos, los aviadores, el hambre, todo eso, para nosotros pues, fue un descanso. No nos dejaban salir, pero en fin, nos trataban con cierta delicadeza y por lo menos dormíamos tranquilos y no teníamos que estar pendientes de que en cualquier momento nos podían matar. Eso fue, pues claro, ha habido etapas de todo. Yo luego he pasado una posguerra tremendamente mala, tremendamente malísima, porque aparte de los 8 años de cárceles, de campos de concentración, de servicios militares y de guerras,
yo tuve que malvivir para poder conseguir un trabajo, porque a los desafectos el régimen franquista nos ha tenido fichados siempre, muchos, muchísimos años. Y yo he tenido en San Ignacio en Deusto, que alguno de vosotros lo conoceréis, ahí se hizo, la obra sindical del hogar hizo unas viviendas de 2.000 pisos para los que habían combatido con Franco, premiarles, pagarles un piso. Yo fui tan tonto que pedí, también me apunté a eso, claro, a sabiendas de que no me iban a dar ningún piso. Pero una vez yo ya estaba trabajando en Buenaventura, que lo había conseguido a base de darle al jefe del sindicato 5.000 pesetas de aquellas del año 43, que eran muchas pesetas, me costó 2 años pagarla luego a todos los que la tenía. Llegó un señor a casa, yo estaba ya trabajando, y nada, ve su marido que ha pedido un piso en la obra sindical de hogares, y mi mujer, que era más inteligente que yo, porque había estudiado más que yo, le dijo, mire, no pierda usted el tiempo, vaya usted a su trabajo, porque mire, mi marido está preso, esto y esto. Y le contestó con esta frase, coño, ya que ha sido usted tan franca, yo le prometo que no le va a faltar a usted un piso, yo se lo voy a dar, voy a hacer un informe, voy a mentir, pero voy a hacer un buen informe. Efectivamente, en San Ignacio, de los primeros días que entregaron las viviendas, yo viví en la avenida del Ejército 150, me dieron un piso, yo vivía en el piso bajo, el vecino mío era Guardia Civil, el segundo era de Acción Católica, que tenía que hacer por la noche guardia a la... El tercero era del sindicato. El cuarto no sé de dónde era, total, que allí viví muchos años hasta que me jubilé, viví en paz y en gracia de Dios, tragando mucha saliva, pero bueno, como tuve la prudencia de no meterme en nada, pues no pasó nada. Me fui a Almería, me jubilé el primer día de las elecciones que hubo en España, el primer día, la verdad que fue junio, un 17 de junio de 1975. Ese día yo era jefe administrativo de Uralita en la Plaza Molluda, donde está el banco Banca Mar, actualmente, en la Plaza Molluda. Ahí estaba Uralita. Entonces, como yo me quise jubilar y no me dejaban jubilar, me estaban engañando, me cogí a las 9 de la mañana mis papeles, me fui al sindicato vertical a jubilarme. Y me dijo el señor, que entonces era Ventanilla, dice, oh, qué cosa más curiosa, usted se certifica que usted ingresó en Uralita y cobra tanto. Digo, sí, yo soy el que hace las nóminas, el apoderado, y me tengo que decir, tío, que me están engañando. Pues ese día me jubilé. Bueno, ahí os conté, pero bueno, la vida luego la he hecho muy bien. Tengo una buena pensión de Uralita. Este reloj de oro me lo dieron a los 25 años. Y ahora tengo que agradecerle al señor jefe del sindicato que me pidiera 5.000 pesetas, porque tengo una buena pensión y tengo un buen vivir. Este señor, además, fijaros qué cosa más curiosa. Yo pedía, había anuncios que entonces los franquistas, todos los trabajos que se hacían en Bilbao, de ayuntamientos, de bancos, de cajas de ahorro, eran para ellos. Allí metieron a muchos cabezones que no tenían ni puñetero conocimiento de lo que era una oficina. Pero bueno, había que premiar. Y entonces yo, como sí tenía conocimientos, afortunadamente ingresé en Uralita y prosperé. Hoy en día le tengo que dar las gracias a este señor que ya habrá muerto, porque cuando a mí me facilitó el poder colocarme, pues él era ya mayor que yo. Ahí se terminó ya todo. Ahora vamos a hablar de la guerra, de los batallones de trabajadores. Los batallones de trabajadores fueron tremendamente durísimos, porque ahí se pasó. ¿Hay algún problema? Los batallones de trabajadores, independientemente de la guerra, las guerras civiles
son todas muy duras. No hay una guerra civil que fuera buena, porque las guerras normales es un país contra otro y hay, claro, el enemigo siempre es el señor que nos ataca. Las guerras civiles no, son nuestros familiares, son nuestros vecinos, en los pueblos, por ejemplo, en las ciudades ya no tanto, pero en los pueblos, las guerras civiles las aprovecharon para que el señor que tenía una huerta, una linde junto a la mía, que me había quitado un metro de la raya, pues atacarle ahora que yo puedo denunciarle por esto, por lo otro. Se aprovechó mucho para vengarse, para que hubiera venganzas personales. Eso es muy duro. Nosotros en la guerra civil creíamos que íbamos éramos de 19, 20 años la mayor parte. Los franquistas tenían a su ejército, a parte de su ejército, luego con la ayuda de alemanes e italianos, pues mejoraron la aviación, mejoraron todo. Estaban tremendamente mejor que nosotros. Se veía que la guerra se iba a perder como se perdió. La guerra civil, muy dura. Pero luego ha habido una posguerra, que también la hemos tenido que pasar. Vosotros, pues supongo que vuestros familiares, pues a más de uno de Lequeitio, de Ondarra o de Berreo, a vuestros familiares le cortarían a la mujer el pelo, porque los maridos estaban todos en la mar y las matriarcas eran las madres, las que cuidaban de las familias, cortarles el pelo, darles aditerricino, en fin, el molestarles durante muchos años. Eso ha sido la posguerra. Y luego ya ha venido lo siguiente, la política. La transición la hicimos muy mal, tremendamente mal. Creíamos que con que Carrillo, con que los comunistas ya les íbamos ya a legalizar, que ya se había solucionado todo. Fuimos muy torpes, fuimos, no yo, fuimos los del otro bando, que creíamos que con eso era bastante. No fue bastante. Hoy en día, los hijos y los nietos de muchos franquistas están sentados en muy buenos sillones. Aquello nos hizo bien, teníamos que haber sido más duro, pero ahora estamos pagando las consecuencias. A ver, preguntadme más. Si vamos a ver, nosotros somos familiares. Sí. Aquí está mi. Ya me has dicho, mi sobrino, del comandante que tus tíos, una bala perdida, le mató. Sí, tenemos poca información de él. Él es el nieto, yo soy hermano, del sí, hijo fue, de él. Fue mi comandante del batallón. Capitán Casero. Capitán Casero. Sí. Capitán Casero, sí, fue un militar republicano. Tenemos poca información de lo único que hemos visto en internet y queríamos saber si tiene algún detalle o algún documento o alguna historia o nos puede contar alguna cosa de lo que pasó y cómo estuvo, porque me ha contado antes lo de las escuelas Mújica, ¿no? En la calle. La escuela de la Ribera, sí. La calle Santa María. Ahí se formó. Yo me incorporé los primeros días de agosto. Me incorporé. No quiero. ¿De agosto de qué? ¿De 36? ¿De 36? Del 36. Sí. A los 15 días del 18 de julio. Yo me incorporé ahí. No quiero presumir de que un miliciano, un budari. Yo entonces políticamente me dedicaba a estudiar y a mi novia. Tenía 19 años. Me dedicaba a eso y mi padre era republicano, pero era republicano pacífico, de los que se reunían en la calle Nueva, que es donde estaba Izquierda Republicana, encima del Galamaya, que hoy existe, donde está el tranvía que cogéis en la Ribera, sí, antes de llegar al Arenal. Ahí está la Maya, y encima de la Maya había unos locales que hoy en día está el Club Cocherito, pero entonces estaba Izquierda Republicana. Izquierda Republicana, en aquellos momentos, Manuel Azaña era el presidente de Izquierda Republicana. Los de Izquierda Republicana eran como hoy los socialistas, eran los que gobernaban Besteiro, Marcelino Domingo, en fin, Berlín, el que últimamente en la guerra mandaba ¿cómo se llama? Morrible. ¿El presidente? No. Bueno, el socialista que sí, terminó la guerra pasando la frontera en Barcelona. Negrín, sí. Negrín, famoso Negrín. Entonces eran los que gobernaban en España una república legalmente constituida.
Esa república se ganó por el Frente Popular que se unió, lo mismo que estamos buscando ahora en Madrid con Sánchez, pues entonces se formó el Frente Popular donde republicanos y socialistas se unieron para votar y ganaron las elecciones. Unas elecciones burdas, normalmente. Ya sé que vosotros, los guipuchis, en Eibar, proclamaste la República el día 13 de julio, no el 14. O sea que, no, de abril, no, el 14. O sea que os adelantasteis a proclamar la República antes. Tenéis ese orgullo y ese honor. Pero igual un poco... A ver, ¿qué es lo que me preguntáis? Lo que preguntabas también era un poquito en torno a familiares de Gonzalo Pedrito, que fue el comandante del batallón Capitán Casero. Murió. Espera un poquillo. Nosotros también sabemos muy poco de él, pero el caso es que tú me has comentado a mí que antes de incorporarse a la guerra estaba de maestro en Vitoria. Estuvo en Antonia, pero es que estuvo en Villando y en Ondarroa. Era profesor, era maestro en Ondarroa. Sí. Y en Ondarroa estaba muy integrado en lo que entonces era Izquierda Republicana, y concretamente era el presidente de Izquierda Republicana de Ondarroa, o sea, el que fue comandante del batallón en el que estuvo Luis. Y algún familiar de él creo que mandó a alguna compañía. Pero no estoy lo cierto. Sí, algo a un hermano. Mi abuelo era Gonzalo. Yo soy Alfredo. O sea que aparte del comandante, algún familiar o de teniente o de capitán fue de alguna compañía, ¿no? No, bueno, yo no lo sé, porque tener en cuenta que en aquellos tiempos los rudales o los milicianos no nos daban explicaciones de nada, ni los mandos nuestros, ni la gente que podía estar en la calle, ¿no? Pues lo único que quería comentar era que él, estando en Ondarroa y cuando ya salió la guerra, que Ondarroa se perdió al principio, se perdió el 4 de octubre, sí. Él era miembro del Comité de Defensa de Ondarroa, sí. En representación del Partido Izquierda Republicana. O sea, este se incorporó al batallón a partir del 4 de octubre, que hasta el 4 de octubre estuvo en Ondarroa. Tener en cuenta que los primeros batallones de milicianos y udaris, llamarlo como queráis, udaris y milicianos éramos los mismos, lo que pasa que probablemente milicianos llamabais la gente que hablaba euskera y milicianos pues sería el resto, pero lo mismo, los mismos combatientes. Tener en cuenta que en aquel principio los batallones se diezmaron en el Guetta, en el Inchorta, ahí se perdía muchísima gente, porque era una posición muy dura, donde había todos los días combate, y había días que era de los franquistas el monte, y había días que era de los republicanos, o de los reales, llamarlos como queramos. Los batallones iban perdiendo mucha gente, en Villarreal, en Ochaquiano, por ahí se perdía mucha gente, y se iban a los batallones. Claro, los batallones tenían que tener un número de gente, no se podían quedar con su mitad, les incorporaban gente nueva. Entonces, de nuestro batallón, pues probablemente fueron incorporando a batallones de asturianos, a batallones de guipuzcoanos, a batallones que antes se llamaban fulanito de tal, y luego tenían el número 80 o el número 214, que ya, cuando la guerra ya llevaba un año o dos años, ya no tenían nombre los batallones de... Algunos sí, los anarquistas siguieron con sus nombres, pero generalmente los demás batallones tenían ya un número. Sí. Estaban organizados ya por militares. Es que hay dos cosas. Tenemos dos versiones de cómo murió. Mi madre, que fue su mujer, en primer anuncio, nos contaba de que le habían matado con una bala perdida en Turcíos. Eso sí, en Turcíos, sí señor. Pero bajando por un camino que no era el frente. Están los seguros, sí. Que, hombre, a nosotros nos dio una explicación que le habían matado. Yo no recuerdo si le vi muerto o no le vi muerto, claro. Hace 80 años, ya recuerdo muchas cosas y no recuerdo muchas cosas. Ya. Pero nos dijeron que el comandante nuestro, porque luego hay Jesús Ausina Aracristán, que ha sido miembro del gobierno vasco en el exilio. Ese ha sido amigo mío muchos años
hemos vivido en Almería juntos cuando nos hemos jubilado, y ahora he estado yo hasta que han puesto Bilbao con su mujer, hemos sido amigos, y hemos, en Almería hemos vivido varios años juntos en la misma torre. Allí parece que Jesús Alsina era aquí está, ¿le recordáis? Vosotros, el último. Yo tengo una entrevista. Este fue el consejero del gobierno vasco por Izquierda Republicana allá en Bayona, en el exilio, en Francia. Iba y venía a Bilbao, porque entonces no tenía problemas, no le detenía a nadie. ¿Tenéis alguna entrevista de él, no? Una que se le hizo en su momento. Bueno, yo tengo tres CDs que el gobierno vasco me los ha dado, del gobierno vasco en el exilio, que lo tendréis vosotros. ¿No lo tenéis? Pues pedírselo, porque ahí está toda la historia del gobierno vasco, no solamente en Euskadi, en donde se refugiaban, donde dormían, cuando iban a pasar la frontera, en Hendaya, en París, en Londres, en América, en todos los sitios. Y ahí hay los reportajes, los que hacíamos en Bilbao, cuando Aguirre estaba en el Hotel Carlton, en la terracita que está encima de la puerta, ahí salía Aguirre porque ahí tenían la sala del gobierno vasco cuando desfilaban. Yo he desfilado en Bilbao cuando Aguirre estaba allí. Y hay en esos tres CDs hay un reportaje de Jesús Alsina Aguirre. Y también estoy yo en ese reportaje. Yo ahora estoy yo de lo que cuento, porque yo en periódicos y en radios y en televisiones, pues estoy un día sin otro, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Y este que te dijo del comandante cómo murió? El comandante murió con una bala perdida, bajaba de una posición, pues iría a otra posición, o no sé, una bala que se perdió, no le mataron porque estaba combatiendo con un fusil, bajaba de una de la posición de mando, sería pues a otra posición. ¿Y en Trucíos? ¿Eh? ¿Y en Trucíos? En Trucíos, Villaverde de Trucíos. ¿Es que está enterrado en...? No sé. En Limpias. Lo que ocurre es que... ¿Dónde está enterrado? Limpias. La retaguardia del hospital justamente tenía en Limpias. Ah. Hubo gente que vino de Trucíos que luego murió en Limpias al tribunal de su lado. Yo tengo un documento, bueno, el documento en el que dice que fue enterrado en Limpias. Se pagaba las costumbres durante 4 años, la pagó a Ramón, que creo que era el padre. Nosotros cobrábamos 10 pesetas. Alberto me ha dado una firma donde yo cobro cada 15 días, nos pagaban 10 pesetas. Cobrábamos cada 15 días 150 pesetas. Y me ha enterrado Alberto donde yo firmo mis 150 pesetas que cobré. Y me ha dado también el número de mi chapa, que yo no sé qué sería de mi chapa. Pues la maleta que yo os cuento, que yo traía cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, yo pasé la frontera, y yo ahí traía mucha documentación. Documentación, fotografías, probablemente apuntes de Villaverde Trucios. A mí me hirieron en el Alto del Escudo, en Santander. El Alto del Escudo, me hirieron allí, me llevaron a Puerto Chico, a un hospital que entonces era un colegio de estudiantes de frailes, lo hicieron de hospital, y yo a los 3 días de llegar a esto tuve que tirarme a un pesquero en el puerto lleno de vendas, 3 costillas rotas, que es con lo que llegué a Barcelona. Yo llegué todavía con vendas por todos los lados. Y esa fotografía que se ve en el, con lo que tú has preparado hace tiempo, con una gorra de plato, esa me la prestó en Barcelona un sargento nuestro, que yo no llevaba uniforme, todavía, para que sepáis, yo tengo del gobierno español este carnet que puedo llevar uniforme. Yo ahora soy un tío chulo, voy a una sastrería, me compro un uniforme, una gorra de plato, no, pistola no, porque no me la pueden dar, pero les pongo firmes a todos los demás alimentos. ¿Me entiendes? Porque el gobierno vasco, no, el gobierno español, no hablo del gobierno vasco, el gobierno español hizo para los que los oficiales de la guerra nuestra, a los soldados rasos, no les dio nada. Yo estuve 2 años que no quise cobrar esta pensión
Y el famoso Jesús Agustín Alicastán, de la que he hablado antes, que ha sido consejero del gobierno vasco, en Almería, como este fue capitán del batallón este, me animó a que cobrara 2 años, no he cobrado, pero al final tuve que cobrar porque dije, pues una ley totalmente legal, pues ¿por qué no lo voy a cobrar? Pues estoy cobrando una pensión más alta que la que cobro como jefe administrativo de una lista. O sea que ya hace tantos años las pensiones nuestras eran bajas, no eran como ahora de 2.000 euros, eran pues de 700, 600, 800 euros. Pero merecida. Bueno, yo cobro, además, para que sepáis, cobro una pensión vitalicia de una lista. O sea, no es tampoco muy grande. Cobro 3 pensiones, pobrecitos, las viudas, que yo he machacado, sigo machacando mucho, las pobres viudas que cuando se mueren sus maridos les dejan con la mitad de la mitad. Yo estoy peleando porque eso es una injusticia muy grande. Por lo menos esa pensión tenía que tener un 3/4% de lo que cobró a su marido. Creo. A ver si a un gobierno, yo no lo veré, pero vosotros lo veréis. Estoy tratando, cuidándome para vivir mucho porque quiero ver la tercera república. A ver si tengo suerte. O sea, que todos se tomaron por el frente. ¿Eh? Es que vamos a ver, mi madre metió la pata 2 veces. Mi madre se casó con un republicano que mataron en la guerra. Por lo contenta se casó con otro. Y le metieron 4 años en la cárcel. Pero llegó a jefe. No. Teniente, capitán, ¿no? Mi padre no. Esos no cobraron nada. Eso lo pescaron. Yo os, te cuento. Pero quiero decirte que el frente que se fue de Bilbao hacia Santa María. Sí. Porque los dos acabaron ahí. Yo llegué. Y otro íbamos recorriendo todo el frente. Llegué hasta Mieres. En Mieres me ha entregado Alberto un parte que estuve 8 días con fiebre en el hospital. No me he enterado ni loco. Porque yo tengo ya 100 años y estoy vivito coleando. Me dio un infarto hace 2 años, he tenido que dejar de conducir el coche, si no lo he dejado a un familiar, pero tengo el carnet de conducir todavía, todavía está vigente el carnet de conducir con 100 años. Claro, no podía coger yo el coche porque el pobre médico que me daría el carnet de conducir a través de 100 años lo hubiera metido en la cárcel. ¿Cómo este hombre ha podido dar el carnet a un tío hasta los 100 años? Pero no me ha pasado nunca nada. Veis, un par de preguntas quisiera hacerte. 2 preguntas y una petición. Igual no son muy fáciles. Allá hacia finales de abril y primeros de mayo del 37... ¿Cómo? Un poco más. A finales de abril o primeros de mayo del 37, aproximadamente, el gobierno vasco acepta las tesis gubernamentales de Madrid y decide ya organizar el ejército y no ya... En esa fecha estaría yo en el gueto, por ahí. Pero no ya batallones, sino divisiones y brigadas. ¿Realmente eso entre los milicianos y Ugaris se notó ese cambio de organización? Eso una. No, hombre, no hay duda de ya que se fueron incorporando algunos oficiales militares y fueron organizando un poquito. Pero nada, lo que sí os puedo decir, aquí en el País Vasco toda la guerra fue una improvisación. No pudimos y no supimos hacerlo como se hacen las guerras. Pero ya en Cataluña, donde yo he estado mucho más tiempo, allí ya los ejércitos estaban relativamente mejor organizados. No sé si sabréis que en Cataluña el ejército estaba mandado por los comisarios de batallón. Eran anarquistas o comunistas, mandaban más que los oficiales militares. En Cataluña, los comisarios de compañía y de batallón, había comisarios para el comandante, había comisarios para el capitán, había en todas las compañías comisarios. Y estos eran o comunistas o anarquistas. Y estos fueron los que fueron acoplando las normas de los ejércitos al ejército. Allí me pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba en esa posición, en la San Juan de la Encima de Sol. Yo era entonces sargento administrativo, porque el ejército en Cataluña ya
nombró un sargento administrativo. En el ejército normal no ha habido nunca sargentos administrativos. Eran sargentos que cada compañero, cada X hombres, mandaban a un grupo y esos llevaban todos el fusil y todos atacaban. En Cataluña se nombró un sargento administrativo de cada compañía. Este no iba con el fusil a la zanja. Este es el que se encargaba de repartir la comida, la ropa, la correspondencia. Bueno, era un administrador de la compañía y no hacía falta que empuñara un fusil. Entonces, estando en este pueblo, nosotros, el ejército, no podía encender fuego porque el enemigo estaba muy cerca. Entonces, en cuanto veía el humo, pues estábamos nosotros en las casas abandonadas del pueblo. Pues ametrallaban y entonces comíamos en frío. Yo repartía la comida a la tropa. La tropa estaba en la iglesia de aquel pueblo. Y les repartía la comida. Entonces había que repartir lo que en su día nos traía, pues los que traían el suministro. Una lata, por ejemplo, de carne para cada dos. Como los oficiales de la compañía traficaban con esa comida en la retaguardia para traerse huevos para ellos o gallinas o lo que fuere, entonces a los combatientes les llegaba una lata para cada cuatro, no una lata para cada dos. Lo mismo que hablo de una lata, hablo de otras comidas. Sí, la comida era la mitad de lo que tenían que comer porque estos señores manipulaban con sus machacantes por pueblos de la retaguardia. Entonces, yo subí donde el capitán de mi compañía y le dije que no, eso que no podía ser. Y me dijo el comisario, ¿tú firmarías lo que estás diciendo? Y fui tan torpe que hicieron un escrito y firmé lo que estaba diciendo. Bueno, entonces, estos señores me aplicaron todo el régimen de los militares, como no sé qué, no sé cuánto. Y me castigaron, me quitaron la pistola, me metieron en un horno de pan que tenían allí los del pueblo, que era pues, como la parte de la carne. Y a los 3 o 4 días me llamó el comandante, que era un capitán de carabineros, que este era, y dice, mira, en el boletín oficial del ejército, tú te han destinado, como yo tenía conocimientos de radio, y de Morse y de todo eso, yo estaba estudiando entonces, aparte de que trabajaba, pues a la hora de llegar a Barcelona, pues ¿qué profesión tienes tú? Pues yo tengo estos conocimientos. Al cabo de un año, pues me destinaron al regimiento número 6 que estaba con sede del ejército español. El ejército español tenía un regimiento de zapadores, miradores del sexto cuerpo. El segundo dice, bueno, el que te lleva, el cabo que te lleva escoltado, tiene órdenes mías de que a mitad de camino te deje. Entonces no había papeles, no había escritos, no había teléfono de nada, éramos todos principiantes. A mitad de camino me dejó, me incorporé a mi regimiento de artillería de esto, y entonces es cuando ya hice unos estudios de poco, de dinamita, de todo eso, es cuando me tocó ya volar al final ya de la guerra, una carretera, pero sin puñeteros. Cuando veo el puente sobre el río Kwai, que lo habréis visto muchos de vosotros, me río porque digo, joder, si hoy mis hombres estaban ahí metiendo dinamita en este río, con esta curva de la carretera, volé todo eso, claro. Todo eso yo lo tenía en Francia, pues en mi maletita, en mis documentos, en mi historia y de la guerra. Pero Luis, me comentaste que si no te llegas a soltar aquel cabo, tú ibas a ir preso. Yo iba preso a donde estaban los franquistas. Los franquistas que estaban en esos batallones para construir carreteras o para los castigados. Hubiera estado allí construyendo yo, un rojo, un oficial de los militares, vamos, de los que defendieron la República, me iba a vivir con aquellos señores. Y podía contaros
cantidad de cosas, muchas. Pregúntame algo más que os interese. Porque vuestros abuelos o vuestros familiares... Yo quería preguntarte una segunda cuestión, que no sé si vas a poder responderme. Aquí en la Guerra del Norte hubo, digamos, entre los nacionales, dos facciones de ejércitos diferenciados. ¿Me vas a hablar de San Antonio? Casi. Por un lado iban los italianos, iban invadiendo la franja costera, y por otro lado la ciudad de Navarra. ¿Es cierto, te consta, que las relaciones de los italianos con sus prisioneros y con la población civil eran mejores o menos dramáticas? Pues, pues mira, a propósito de eso, te puedo contar una cosa familiar. Mi padre, alguno de vosotros de Bilbao, mi padre ha encargado de una tienda de tejidos en la Ribera, en el mercado de la Ribera, Ricardo Bengoa, era una famosa tienda donde los aldeanos que llevaban la bandeja a la esto, luego entraban allí a comprar las boinas, los calcetines de lana y todo eso. Bueno, pues mi padre, a ver, que, sí, cuando estalló la guerra el 18 de julio, nosotros veraneábamos en un pueblecito que le llaman Cereceda, en el Valle de Valdivieso. ¿Alguien conoce algo de eso? Cereceda, que está entre Oña y Trespaderne. Pues en Oña, mi padre, el día que estalló la guerra, el domingo, marchó, cogió el autobús que subía hasta Poza de la Sal, pero en Arceniega ya no pudo pasar, porque los franquistas estaban en la peña de Ordoña, arriba. Entonces fue andando y llegó hasta ese pueblo, y allí tuvo que pasar toda la guerra. Bueno, estando en ese pueblecito, en Oña, estaba el general italiano, porque donde los jesuitas tienen en Oña, que ahora creo que debe ser el manicomio de Oña, no lo sé, alguno de vosotros... Ahora está cerrado. Está cerrado. Bueno, pero ha sido manicomio provincial. Ahí estaban las tropas italianas, había cantidad, miles de esas. Entonces mi padre, pues tenía que ganarse la vida de alguna forma, y bajaba a ese pueblo, no había más que un bar. Y en ese bar, mi padre empezó a trabajar para atender a los italianos. Allí había miles de italianos militares que con buen dinerito gastaban el dinero. Entonces mi padre era el que atendía, el camarero que atendía a los italianos. Y estos italianos allí pues empezaron a no querer pagar, a emborracharse, a amenazar a la gente del pueblo. Y mi padre, que era un hombre, igual como yo, he quedado un poquito de mi padre, bastante, en fin, que resuelve las cosas a su manera, pidió audiencia al general italiano y le dijo: mire usted, si ustedes han venido a España y quieren pues que los españoles convencerles que esto, que los regímenes franquistas o como se les llamaba a los italianos, que eran fascistas, son los mejores, estos señores están haciendo así esto. El general le dijo: mire usted, a partir de este momento estos señores van a pagar, van a aceptar en el pueblo de Oña, que es un pueblo muy grande, a partir de entonces tuvieron que pasar por el aro. O sea, los italianos a mí me hirieron en Santander, en el Alto de los Cubos. Subían de Corconte. ¿Alguno de vosotros habéis oído hablar del balneario de Corconte? Era donde iban los ricos, balneario de aguas sulfurosas, y al otro lado está el de Valdenoceda, que también es de aguas sulfurosas. Pues vinieron en ese alto, una bomba explotó muy cerca de mí, me desplazó unos metros y al caer me rompí tres costillas, no un sangre. Y eso es lo que tuve que llegar a Barcelona, pues con todo el cuerpo lleno de vendas, pero bueno, vivo. Y todavía sigo vivo. Bueno, ¿qué más? A mí me gustaría que explicaras un poquito cómo fue ese ataque que hicieron los italianos donde quedaste herido, entre otras cosas porque... ¿En dónde? En el Alto del Escudo. En el Corconte. En otras cosas porque yo tengo la sospecha de que un compañero tuyo que estaba en tu mismo grupo, porque este era de enlaces y transmisiones. Yo era de enlaces y transmisiones, yo no he llevado nunca mucho. Eran 15 o 20 personas, ¿no? Yo tenía que salir. El tío de... Con un sobrecito. Yo tenía que salir con un sobrecito
donde el capitán o el que estaba en la posición defendiendo, el que mandaba, pues pedía pues, que la artillería o que la aviación o había que retirarse o había que aguantar y todo eso. Yo era, y ahora os he contado que estoy vivo por casualidad, porque yo salí del casino de Archanda, donde estaban mi compañía entera defendiéndose desde dentro, y ahí había conmigo los otros enlaces. A mí me tocó, Luis, vete a la Copa San Roque, la conocéis, donde hay restaurantes, por todos los lados. Las trincheras estaban en la parte de abajo. Yo llegué allí, le entregué mi sobrecito al comandante, no, allí estaría un capitán o un teniente, porque el comandante estaba siempre en la retaguardia. Los comandantes nunca han estado en la primera línea de fuego, siempre han estado en las posiciones de retaguardia donde atendían los batallones. Todos los batallones tenían tres compañías, una, dos y tres. Cada una estaba aquí, otra estaba allí, otra estaba, por ejemplo, en Roncal, en Peñas de Aya, estaba un poco lejos, pero generalmente estaban muy cerca para que el comandante pudiera gobernar a las tres compañías. Pues cuando volví yo de entregar ese sobrecito a los que estaban en San Roque, llegué, el casino ya había desaparecido. Lo había, claro, desde las posiciones de los franquistas, el casino es donde está la huella. ¿Conocéis la huella en Bilbao, en Archanda? ¿Alguien conoce la huella? ¿Conoce alguien la huella? Donde se hacen los homenajes, allí están los batallones que estuvimos allí, también de Capitán Casero. Pues eso era el casino de los ricos. Y cuando yo volví, ya eso estaba ya en ruinas, habría fuego o habría no sé qué, ya, y yo tuve que salir corriendo pues para regular, para Santo Domingo, para donde tendría yo que bajar para Bilbao. Pero yo quiero volver al tema del puerto del Escudo. El puerto del Escudo. Tú me comentaste que aparte de que tú llegas ahí, quedó diezmada vuestra batallón. Os cuento lo del Escudo. Pero déjame contar un poco. El caso es que nosotros tenemos la idea de que en el grupo tuyo de enlaces y transmisiones había un joven que era de nuestro pueblo, que era de Gemén, del caserío han dicho, que aquí está su sobrina. ¿Ese que me dijiste? Sí, que se llamaba José Larusquén. Ese dormía conmigo. Estábamos en la misma, en el suelo, porque estaba conmigo. Me acuerdo perfectamente de él. Hemos visto la firma que ha dicho usted antes, que cobraba 10 pesetas. Él también cobraba 10 pesetas. Sí, estábamos juntos. Y me acuerdo, cuando Alberto, el primer día que le vi a Alberto, me trajo unos nombres y dice, oye, y era Larusquén, joder, Larusquén, usted, me acuerdo perfectamente de otros también, y le dije, mira, el teniente se llamaba Butrón, y empezó a buscar Butrón, ahí estaba el teniente de transmisión. Yo me acordaba de mucho, y me he acordado, yo ahora cuando veo el periódico, veo porque yo en el Roncal, yo fui un preso, pero era el escribiente de la compañía, y yo tenía que hacer todas las semanas o todo cuando hacía los partes de toda la compañía, a los que les daba la ropa, las camisas, la correspondencia, los giros y todo eso. Entonces me acuerdo de muchos, claro, los pobres ya han muerto o van muriendo, pero me acuerdo de infinitamente. El libro, un libro por el que estoy yo en todos estos ríos, fue hace 11 años, un muchacho de Santurce, Fernando Mendiola y Edurne Betancourt, hicieron un libro, Los esclavos del franquismo en el Pirineo. ¿Lo tenéis? ¿Lo habéis visto? Y ahí en ese libro, claro, yo empezó, cuando me conocieron, lo hicieron después de conocerme. Ahí cuento yo muchas cosas. Al enemigo ni agua, que alguno de vosotros me habrá visto en octubre de hace 2 años, la ETV2, y si no lo tenéis, comprarlo, porque ahí canta Alfredo Kraus, es un reportaje precioso que se hace de Roncal, ahí se ve el monumento de Julián Gallarre de Benyulle, famoso monumento, en el cementerio de Roncal, y ahí salgo yo y hablo mucho, y la famosa frase, al enemigo ni agua, que se hizo famosa, que prácticamente pues parece que no dice nada, fue porque yo le conté a estos historiadores para que lo pusieran en su libro, y la ETV2 lo vio y dijo, bueno, aquí podemos hacer un reportaje bonito. Estando nosotros en Vidango, mi compañía primera estaba en Vidango, la segunda estaba en Roncal
y la tercera estaba en Ibai. Era un trozo de carretera que se hizo en Navarra. Navarra se ha construido desde Rentería hasta Barcelona. O sea, todo el Pirineo se ha hecho, el aeropuerto de Sotica lo hemos hecho nosotros, para que lo sepáis. El tren de Zugastieta a Bermeo lo hemos hecho nosotros. Nosotros, los presos. ¿No lo sabéis? De Zugastieta a Bermeo lo hemos hecho los presos. El aeropuerto de Sondica lo hemos hecho nosotros. Nosotros los presos. En Madrid, en el monumento de la Cruz de los Caídos, ahí hay miles, miles de presos. Miles de presos enterrados. Y además no sabéis una cosa que casi nadie lo sabe. Igual Alberto no lo sabe. Hay un DVD llamado, yo lo tengo, El tren de la memoria. ¿Eh? No, El tren de la muerte. No es El tren de la muerte. Ese reportaje se hizo cuando tomaron los franquistas Bilbao, no Torrelavega. Cuando los franquistas entraron en Bilbao, a los 8 o 10 días formaron un tren entero, que entonces no se hizo en Abando, porque la estación no estaba en Abando. Estaba donde hoy es Recalde, allí se estaban los trenes de mercancías, con cantidad de gente que cogieron presa en Bilbao, combatientes, pues individuos que no teníamos ninguna responsabilidad. Lo metieron en ese tren y iba destinado a Sevilla. En Sevilla estos presos iban a hacer por lo que hemos hecho todos los batallones de trabajo. Un poco antes de llegar a Sevilla, en una estación, el maquinista, el jefe de estación, dejó a un tren de mercancías parado en una vía que no tenía que haberlo dejado. Se ha dicho que fue un sabotaje, no se sabe. Pero para que lo sepáis, la crueldad del franquismo, este tren llegó a este pueblo, que no sé si Linares, no sé, tiene un nombre. A la Nieta de la Sierra. ¿Eh? Chocó con el tren de mercancías y ahí murieron más de 100 presos, pero otros 10 estaban heridos. ¿Sabéis lo que hicieron? Abrieron una franja y vivos los echaron a la franja, a los muertos y a los heridos. Y prohibieron al pueblo durante muchísimos años que nadie pudiera hablar, no al pueblo, sino a la Renfe, a todas las estaciones de trenes, en fin, eso durante muchísimos años estuvo, no se pudo saber, hombre, habría gente que lo sabría. Pues han tenido que ir después, ahora, hace 10 años o 15 años, a ir buscando a ver dónde estaba la zanja y a ir sacando los muertos. Os cuento, eso para que lo sepáis también, en fin. Y de eso, Luis, que sepas que eso, la dirección de esos trabajos de arqueología las ha hecho Jimmy Jiménez, que está aquí. O sea, los trabajos de arqueología que se han hecho en la Granadilla de la Sierra, que los hizo Alfari, los llevó Jimmy. Yo también, no sé, ¿quién es de Aranzadi? ¿Quién es de Aranzadi? Tú eres de Aranzadi. Bueno, pues yo he ido a Paredes de Nava, Palencia. Yo he ido allí por orden de Aranzadi, no sé quién me puso en contacto, los de Pamplona me pusieron en contacto con Aranzadi, memoria media, me pusieron en contacto. Yo he ido allí a sacar 16 cadáveres en Paredes de Nava, que Paredes de Nava es el pueblo del famoso psiquiatra que ahora tiene hijos en Madrid. Y también, de allí también es el que hizo estas de las procesiones, el famoso Berruguete. Berruguete. Pues también era de Paredes de Nava. Bueno, pues me mandaron que fuera allí. Allí sacaron 16 cadáveres, muy cerca del pueblo, los sacaron y los entregaron a los familiares. Y me mandaron que fuera allí pues para hablar un poquito, pues para decir a la gente pues lo que eran todas esas cosas, qué labores hacíais, qué cosas. Hombre, no soy socio de Aranzadi, pero he colaborado dos veces, a Paredes de Mada y a otro pueblo de Palencia. A Bebelay, nosotros no. ¿Eh? Que nosotros no hemos estado allí. ¿No habéis estado allí?
Bueno, pero alguien me mandó por orden de Aranzadi, de Aranzadi. Igual no pudiste ir. Igual no pudiste ir. Solo por comentar, en el accidente este que nos ha comentado Aranís de la Sierra, hubo una persona de Iruzurieta, o sea, aquí, en el Catenero, que resultó herido en ese accidente. Sí, el que ha muerto hace poco. No ha sido. No ha sido el que ha muerto hace poco. Usted cuando se perdió, ¿le pasó? Sí, sí, yo tengo un CD de ahí donde se explica todo. Bueno, yo quería, cuando te comento de nuevo el tema este del puerto del escudo, sí, ya. Quería comentar cómo cuando hemos estado con los familiares de ese que era compañero tuyo, de los que estaba contigo en Ignacio José, probablemente que su familia no sabe nada. Probablemente, o sea, pudo. No sabía quién es familia. Usted probablemente pudo. Pudo morir ahí, o pudo morir en Archanda, no sé si aguantaría esta charla. No, si sabemos que estaba vivo a finales de julio, porque tenemos un... Entonces, es muy fácil, en el Alto del Escudo, nosotros, el batallón estaba en Valdenoceda, que es donde hay un balneario famoso. Y entonces el Alto del Escudo es el que da a Corconte, a Hugo. Entonces los italianos subían de Corconte. Y claro, fue un ataque de mucho, para ahí subirían miles de italianos, nosotros pobres éramos con muy poca gente, y en el Alto del Escudo había una casa que llamaban la Casa Quemada, y ahí estaba su familiar, estaba conmigo, porque esa Casa Quemada, ahí estaba el capitán de la compañía que mandaba la compañía. Claro, nosotros teníamos que estar siempre con ellos, porque eran los que tenían que recibir órdenes. No había teléfonos como ahora, no había teléfonos, todo se hacía pues de persona a persona. Sí. Y entonces bombardearon la casa esa, destruyeron esa casa, y ahí de nuestra compañía tuvo que morir mucha gente. Es muy probable que su familiar muriera ahí. Luego, ¿dónde han llevado los que murieron ahí? No lo sé. Hay un cementerio con más de 1000 italianos. Pero esto es un cementerio de Italia. Los muertos de ahí, pues igual están en Santiurde de Toranzo, que es abajo, o algún pueblo de los de abajo, igual están en algún cementerio de aquellos, pero claro, sin datos probablemente, sin documentación. Para mí es importante el hecho de que en casa no sabían ni en qué compañía estaba. No. O sea, no sabían. Estaba conmigo, su familiar durmió conmigo en muchos sitios, porque claro, estábamos el grupo que teníamos que estar juntos para el trabajo que teníamos que hacer. Habría pues veces que igual no, cuando hubo muertos o heridos en algún sitio, pues claro, ya las cosas cambiaban. Y tampoco teníamos un dormitorio en ningún sitio. Le hablo que dormía a mi lado o no, depende del día que coincidiera, pero estábamos juntos conmigo. Yo, el nombre de la Roscay, cuando Alberto me enseñó una lista, dije, coño, la Roscay, pues si está el compañero mío, se lo daba. Y luego cuando le enseñé la foto, le conocí, pero a la primera. Y luego por la foto digo, sí, esta cara la tengo yo en mi vida, hombre. He conocido a miles y miles de gente. Pero hay veces, aquí en Oiartzun, no les he contado la historia verdadera. Yo era el escribiente de la compañía, el preso. El comandante del entonces no había intendencia. El padre de este señor era el que llevaba el camión que repartía los alimentos que se compraban en la retaguardia a las tres compañías. Ahora hay intendencia, ahora hay camiones que suministran, que los soldados les llevan el pan, les llevan la carne, les llevan todo. Entonces lo teníamos que comprar. Al comandante del batallón le daban un dinero para 150. Las compañías eran unos 150 hombres, poco más o menos. Allí en Roncal muchísima gente enfermaba porque se pegaban ellos con el pico en un pie para bajar al hospital. Era la solución de no pasar todas las calamidades, que había que pasar mucho. Y en el hospital de Pamplona, pues habría de mi compañía pues igual 20 o 30, porque eran algunos que se lesionaron trabajando y algunos que se lesionaron queriendo, pero bueno, eran vivillos que buscaban la forma de vivir.
Pues ese dinero se lo daban a un teniente, que luego fue capitán, que era de un pueblecito suiza, un pueblecito de Pamplona, se llamaba Anuncio Roldán Garro. O sea que les doy nombre y dos apellidos. Y habrá muerto, la mayor que yo. Y este señor era joven, y claro, con el dinero que ganaba de teniente y con lo que yo podía darle, pues los fines de semana en Pamplona, pues los podéis figurar cómo vivir. A lo grande y además en Puticruz, hablando de mi pronto. Bueno, me decía Luis, todo este dinero, administralo tú, dale al Furriel. Cuando bajaba con el padre de este a Sambuesa a comprar carne o a comprar pescado o a comprar alubias, lo que fuere, pero que a fin de mes me sobre. Yo ahora, cuando voy a Roncal todos los años, vienen muchos familiares de los que estuvieron conmigo. Lo primero que hago es pedirles perdón, porque yo también tuve un poco de culpa, fui cómplice, pero yo era un preso más. Yo no me quedaba más remedio que todos los días que se compraba algo, si se compraban 8 kilos de carne, poner 16. Y si se compraba 4, poner 12. Y toda esa liquidación, a final de mes, quedaban 4, 5, o 8, o 1000. No me acuerdo, hablo de pesetas de entonces. De que yo se las daba a este señor, claro, yo tuve la culpa. Claro, yo entonces no pasaba las penurias que pasaban los que estaban tirando de pico. Yo estaba en una casita donde estaban los oficiales de la compañía, en una habitación en el piso de arriba, donde en otra habitación se guardaban los víveres, y los oficiales estaban abajo, donde comían opíparamente bien, y de vez en cuando me mandaban bajar a tomar un cafetito con ellos, o un postre. O sea que, para que sepáis cómo funcionaba esta gente. Luis, me gustaría, al hilo de eso, era la petición que te quería hacer antes, que contaras una anécdota que ocurrió en el Roncal en la que interviene mi perro de por medio, porque es muy gráfica para que se vea lo que fue el hueso del perro. En el Roncal, la tropa estaba unas cuadras, unos barracones, igual eran unos barracones viejos, o unas cuadras donde allí la gente vivía de las ovejas, de hacer queso, como que sabéis que es zona de buenos quesos, pues esta, la compañía tenían que atravesar en el pueblo, no era Roncal, era Vidango, es muy cerca de Roncal, pero allí las compañías no están, el batallón en otros pueblos, uno Roncal, donde estaba el comandante, otro en Igal, donde había una compañía, y otro en Vidango, donde estaba yo. Este Vidango era donde la tropa estaba más cerca del personal del pueblo. Los otros estaban a un kilómetro o a dos kilómetros. Claro, como estaban siempre custodiados y protegidos, tampoco podían ir alegremente en el pueblo. Pero en Vidango sí, en Vidango había bastante libertad porque además yo, como era el escribiente de la compañía y tenía mula, pues cuando venían de Bilbao un grupo de amigos, en alguna fotografía, la fotografía que ayer vi en Oyarzun, ahí estamos con una cajita, que era la caja de mi oficina, ahí había cinco o seis, uno se llamaba Félix, otro se llamaba, en fin, los cinco o seis que éramos amigos, y estas, los familiares de esta gente, había gente que estaba casada, que tenía hijos, había gente pues que tenía novias, como yo tenía novias, pues yo le pedí al teniente, hombre, Anuncio, va a venir mi novia, pues con unos amigos, le dará usted permiso pues, para que esa noche la pase un caserío que hacía de todo, era tienda, era taberna, era todo, y allí pasábamos la noche, cenábamos, en fin, teníamos ese permiso excepcional por mí. Bueno, a lo que iba, en la plaza, en una campa, había unos cocineros donde de mi cuartito donde yo tenía la carne, pues llevaban una pata de un ganado a la cocina. La cocina estaba debajo de unas chapas, unas paileras enormes de grandes, pues llevaron una pierna de un ganado. Allí le quitaron con sus herramientas toda la carne que pudieron y el hueso lo tiraron a una cabra.
allí los del País Vasco recibían paquetes de harina de maíz, moloquín. Vosotros sabréis lo que es eso, ¿no? Estos pobres, por las latas de tomate de 5 kilos que empleaban nuestros cocineros, las tiraban, hervían con unas maderas, unos palos que ponían ahí con dos piedras, hervían esa harina y comían el moloquín. Bueno, pues cuando tiraron este hueso, un hombre que tuvo cosas curiosas en la vida. Yo viví en el barrio de San Ignacio, en Bilbao, en Deusto. Alguno de vosotros sabrá algo de ese barrio. Coincidí con él. Se llamaba Enrique Cacharro Cacharro. Trabajaba con los médicos, estos que llevan las medicinas. ¿Cómo les llaman? Los que visitan a los médicos. Los visitadores. Este se dedicaba a eso. Pues coincidí con él. Y me acuerdo que en ese hueso, este pobre hombre, que era un prisionero humano, que yo le conocía no solamente por él, de que estaba allí, pero de nada más, se tiró y cogió el hueso. En el mal momento que llega un perro de esos salvajes, un perro que era como un lobo ahora, que estaría muerto de hambre, pues le cogió el hueso, empezaron a pelear. Al final le destrozó todo el brazo izquierdo, le mordió por todos los sitios, el perro salió con el hueso. Y claro, y ese dato lo cuento muchas veces como cosa pues anecdótica. Cuando este pobre me ha muerto ya, pero sus hijos han estado en mi casa, su mujer ha estado en mi casa, y claro, lo hemos comentado siempre. Una cosa curiosa. En mi vida hay muchísimas cosas curiosas. Figuro en 5 libros de historiadores, pero me tienen siempre que decir, perdonadme, he estado 4 horas con Jordi Évole de ayer. 4 horas, claro, me han tenido que parar. Y media, 4 horas y media. Vamos a ver. ¿Queréis preguntarme algo más? ¿Algo más de esa? Claro, ya. De los que estuvisteis a punto. Vamos a poner. A ver. Luis, una última. Dime. De todo esto de la guerra se habla mucho de los soldados, pero de las mujeres no se habla. ¿Qué intervención tuvo la mujer en la guerra? La guerra mucho, porque trabajó primero, no solamente en la guerra española, sino en todas las guerras, las mujeres las llevan siempre a talleres a trabajar. Pero bueno, aquí en la zona vuestra, Bermeo, Ondarroa, Lequeitio, toda la zona donde las mujeres han sido las matriarcas, porque los maridos estaban en la paz. Y esas mujeres son las que han gobernado. Y si alguno de vosotros está vivo, es porque vuestras madres o vuestras abuelas trabajaron como negras en casa, pues para salir adelante. Esas mujeres han sido tremendamente castigadas, sobre todo por la Guardia Civil y los falangistas, pero por la Guardia Civil les han cortado el pelo, les han dado aceite ricino, les han, cuando salían a hacer una compra, pues les han voceado, les han llamado rojas, en fin, todo eso. Las mujeres, yo soy gran amigo, no soy de machista, no tengo nada. Yo cuento una anécdota que os va a hacer reír a muchos. Cuando Dios formó el mundo, claro, hubo que hacer la masa. Y entonces se echaba unas palas de arena y otras palas de cal. Probablemente en alguna de las veces que hubo que hacer estas marcas, pues era deficiente la cal o era deficiente la arena. Y algunas han salido un poco malas, pero en general yo defiendo a las mujeres. A mí cuando veo que un hombre llega a casa y dice, joder, si no tenéis nada que hacer, pero tal. Yo siempre he visto a mi mujer y a otras mujeres que mientras que el marido, que ya tiene ya las zapatillas en el suelo, que la comida ya no quema, que cuando se la ponen en la mesa está en su punto calor, cuando las mujeres están viendo la televisión, están haciendo punto, y luego se levantan a ver si la lavadora funciona. Y luego se levantan a ver si las alubias que están haciendo para mañana están ya para apagar el fuego o no apagar el fuego. O sea que, ojito, que las mujeres no están mancas. Claro, que salgan luego, se tomen un cafecito con las amigas y charlen de sus trapitos, pues me parece normal. ¿Qué os parece? Bueno,
¿Estáis de acuerdo? No, vosotros no estáis de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo vosotras? Luis, el fuerte San Cristóbal ya conoce. Ya. Sí, en Pamplona. Ahí se fusiló a muchísima gente. Me ha tocado a mí conocer por dentro. Impresionante. Tremendo, tremendo. Y la de, las pobres mujeres de Salamuda, ¿cómo es? Ahí se llevaron a todos los varones, pequeños, mayores, regulares, viejos, se llevaron a todos. Las mujeres, no solamente las grandes, tienen mucho mérito en todo. Yo tuve una mujer que, era, que fue una santa, 18 años con Alzheimer, en una residencia, fijaros todo lo que tuve que pasar. Pero mi mujer era, además era más lista que yo. Las mujeres han sido siempre mucho más prudentes. Nosotros, yo soy muy espontáneo. A mí me pasa cualquier cosa, igual lo espero mañana, igual lo resuelvo esta noche. Las mujeres no. Las mujeres van a la cama, piensan, tienen que pensar todos los días, mañana qué, porque para comer. ¿Dónde iré? A esto, a lo otro. Independientemente de que te sientes un cafecito en una cafetería con las amigas o con las que tienen los hijos en el mismo colegio. Pero nosotros somos muy cultivos. Hablamos siempre, somos un poco tirados para adelante. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Todo el lugar no está callado. Peña Lemona, ahí murió también en la trinchera un primo mío. Ahí también pasé por Peña Lemona, muy poco porque yo tuve la mala suerte de que el batallón nuestro, como fue de los primeros, fue muy castigado y además no llevábamos militares, mandos adecuados, militares que conocían la cosa y claro, ahí pagamos un poco el pato. Los primeros meses de la guerra civil y sobre todo en el País Vasco fue muy malo. Luego ya, pues en fin, en Cataluña, ya había bastantes, había aviones, había militares, pero al principio éramos como son ahora los del botellón, a lo loco y nos vamos a comer al mundo. Había gente que iban con palos, que iban con palos, se podía matar a los enemigos. Es diferente. Dime. ¿En el campo de Gurs? ¿Eh? En el campo de Gurs, además de republicanos, también hubo judíos. Bueno, os cuento un poco lo del Banco de Gurs. Yo llegué en la primera expedición. En la primera expedición, el Banco de Gurs era un terreno limpio. No había, lo tuvo que alquilar el gobierno francés a los del pueblo. No había árboles ni nada. Ahí se construyeron más de 500 barracones. Y los barracones llevaban la letra de la A a la Z. La A, B y C se dedicó a oficinas y a oficinas al local donde estaba el donde nos llamaban para visitas, en fin, para servicios del campo. Y a partir de la letra D, que es donde yo llegué, cada campo, cada letra tenía 8 barracones. Yo llegué a la letra D y recuerdo que el barracón mío era el 6º. Entonces estábamos muy cerca de la carretera. Yo ahora, en fin, ahora, hace 3 años, conseguí del gobierno vasco la creación de Iñaki Azcuna. Iñaki Azcuna me ayudó y Idoia Mendia, que yo soy la representante de los socialistas, fue la que fue a Gurs a ver lo que yo le había pedido. El gobierno vasco nos concedió 8.000 euros para que el campo ese que está metido dentro de la carretera general, para que ahora en la carretera general los coches que pasan vieran allí unas columnas, unas pancartas y unos avisos de que ahí fue el campo de Gurs. Estaba oculto, ahora ya no está oculto. El gobierno vasco ha colaborado. El campo de Gurs se hizo, el Dakari Aguirre creyó que este campo se podía haber hecho en Olorón, enfrente de Navarra. Olorón es un pueblo francés donde los de Navarra iban a hacer alpargatas como cuando se hace la vendimia. Cuando se hace la época del esparto, hacían alpargatas. Entonces ahí iban a Olorón
durante dos o tres meses, la época del esparto, mientras el esparto estaría, pues se podía coger, hacer alpargatas, en Olorón había mucha gente que sabía español. Entonces, los cinco días que estuvimos debajo de una chapa y lavándonos donde los obreros hacían el cemento, porque los barracones allí están hechos con esos bloques de piedra, que todos conoceréis de cemento, huecos, que se van poniendo y se va haciendo la pared. Todas las paredes se hacían hasta cierta altura y todo lo demás, hasta la chapa, pues se hacía con madera. Y hay, los barracones hay, me parece que habría en cada barracón pues unos 80 alrededor, de, no llegaría a 100, tirados en el suelo, debajo había, con el tiempo había ratas que corrían de un lado a otro, mientras la madera estaba buena, al cabo de cierto tiempo, aquello se pudrió ya. Eso era para nosotros. Y ahí, al principio, el gobierno vasco vino enseguida, vino los famosos entonces que están en las historias, en fin, que ya se han muerto, pero que eran del gobierno vasco, vino a ayudarnos enseguida. Enseguida vinieron con ropa, vinieron con latas de sardinas, hasta que aquello se organizó y empezaron también a ver quiénes queríamos ir a venir. Allá empezaron ya a preparar listas y mientras eso. Y luego, para los combatientes, porque entonces no era más que para combatientes. Los franceses, militares, mujeres y niños, los habían metido en fábricas de ladrillos viejas, en fin, en barracones que ya no usaban, los iban metiendo allí a mujeres, igual alguno de nosotros también de algún familiar, con su madre o con su abuela, con algún niño, con niños, hombres tampoco. Estuve yo en Barcelona, en algún barracón de esos, donde... No, yo tenía un año. Bueno, los que os ayudaban, ¿no? Sí, que sí. Bueno, entonces, yo estaba muy cerca de la carretera. Los domingos, los franceses venían generalmente en bicicleta, porque entonces coches había pocos. Y los que estábamos detrás de las alambradas nos custodiaban los estos senegaleses, estos son unos tíos altos, con unas escopetas del año, chupita tan altas como ellos, y mientras no intentáramos salir de, las paredes, que eran unas alambradas, no pasaba nada, pero cuando intentaban nos decían, ale, ale, reculé, me acuerdo de eso, ale, ale, reculé, ya sabéis lo que es, ¿no? Cuidado, cuidado, retrasaros o para atrás. Echábamos, cuando los domingos venían la gente en bicicleta, porque para ellos éramos un espectáculo. Entonces no había bolígrafos, había lapiceros. Cogíamos un lapicero y un papel, pues igual de cualquier cosa, y decíamos, soy fulanito de tal, estoy en el barracón tal, porque nos preguntaban gritando, ¿qué necesitáis? Siempre les decíamos, hojas de afeitar y pasta de dientes. Y en algún caso, algunos poníamos chocolate o no. Claro, los más listos, cogíamos una piedra y ese papelito lo traíamos allí. Pues nada, venían los domingos y nos traían pues, pasta de dientes, chocolate y en algún caso una pastilla. No, el pasta de dientes, hojas de afeitar, porque no, al principio no teníamos nada, pero pues sí. Luego ya se fue organizando como todos. Y la gente muy buena, muy, muy amable, muy atenta. Al cabo de seis meses, a mí me llama fulanito de tal al barracón de las visitas. Y salgo y me encuentro con un señor francés alto y con una chica de San Sebastián. ¿Alguno de vosotros de San Sebastián? Se llamaba Adela y era de la calle Fermín Matacono. ¿La conocéis? Sí. Pues esta estaba con los franceses en esa fábrica de ladrillos vieja atendiendo a las mujeres y a las niñas, pues que habían evacuado de España. Entonces, claro, y este hombre sacarle, porque este hombre sabe algo de francés y puede llevar un poco la contabilidad, los apuntes, de todo esto. Y me sacaron, yo estuve allí hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, con una señora muy bien vista, muy bien plantada, era profesora del Instituto de Nevers en Francia. Nevers debe estar muy cerca de París. El Instituto de Nevers. Ella
ellos vivían en un chalecito moderno, en la Guerche. La Guerche no sé lo que querrá decir en francés. La Guerche era un pueblo como en Bilbao es Neguri o Algorta. Y recuerdo que estalló la Segunda Guerra Mundial, él era ingeniero, lo movilizaron porque era capitán de la reserva del ejército francés. Tenía dos hijos, uno de mi edad, que yo entonces ya tenía 22 años, 22 o 21 años, no, entre 21 y 23 años, y otro hijo que tenía un año menos que yo, claro, los movilizan. Me quedo con una señora de 43 años, muy bien asentada, ya me entendéis, ¿no? Muy bien preparadita, y dije, yo no puedo quedarme aquí, a esta mujer la van a acribillar en el pueblo. Ya sabes lo que soy la gente del pueblo, soy un poco mala. Pues qué hace este hombre joven con 23 años con una señora de 40, ¿qué puede? ¿Duerme juntos? ¿No duerme juntos? Entonces conecté con mis padres en Bilbao a ver si podía yo volver. Mi padre que vivía, conocí vosotros en Bilbao, alguno, el barrio La Cruz, las calzadas de Mayona donde suben las escaleras, pues ahí vivía mi padre, ahora vivía ya un sobrino que le dimos el piso. Ahí había una señora, ¿habéis oído hablar de rompecascos en Bilbao? Era un aficionado del Atlético que rompía con la cabeza ladrillos, botellas, muy famoso. ¿Tú has oído hablar de rompecascos? Sí, era muy famoso. Que iba a todas las finales del Atlético como agua, no lo leo. Esta, la hermana de este, que se llamaba Pura, Purificación, era la que a la Guardia Civil le informaba de todo. Entonces, le dijo, sí, Gerardo, mi padre se va a Gerardo. Sí, Gerardo, no hay como que venga Luis, que no hay manera. Informó bien, porque casualidades de la vida, la ficha mía, cuando yo estaba en el cuartel de la Guardia Civil, en la Universidad de Deusto, allí estaba mi fichero. Y entonces, no había bolígrafos como ahora. Entonces había tinta china. Y con tinta china ponía desafecto. Una ficha así, y así, cruzado, desafecto. O sea, aquí informó bien. Su padre es hijo de republicano. Era todo. Todo lo que a mí me metieron en el trabajo por ser hijo de republicano. No sabían, no me mataba a nadie, pero sabían que yo había volado carretera. Luis, pero te preguntaba por los judíos en el campo de Bus. En el campo de Bus, en principio, hay un retoño del árbol de Guernica. Hay un barracón que se ha hecho nuevo. Es muy interesante. Hablé con el otro día hablé con Jorge Ellone, porque ahí puede hacer un reportaje precioso. Hay monumentos que hicieron los presos, hay donde se curaba la gente, bueno, lo han repuesto todo, porque ahora es un bosque donde hay árboles de todo y aquí ya no está cuidado. Eso se hizo primero para nosotros. Hay unos mil vascos y aviadores republicanos encerrados, un cementerio, donde está el árbol de Guernica, un retoño que está en francés, está en euskera, está en castellano y está en inglés. Hay cuatro idiomas de retoño del árbol de Guernica. En principio era solo para nosotros, pero claro, cuando Petain ya bajó hacia el norte y los alemanes ya llegaron hasta la frontera española, ahí ya se acabó y empezaron ya a meter ahí a judíos franceses. Y al cabo del tiempo, yo ya no estaba allí, ya se había marchado, ya empezaron a meter ahí a mujeres, a niños, pero judíos, todos los judíos de todos los pueblos de por allí. Y de vez en cuando iban unos camiones y iban recogiendo a esos judíos y se los llevaban. Y les decían que no sacaran maletas, o sea que ya sabían dónde iban. Y esa pobre gente que marchaba le iba regalando la ropa que tenían a los que se quedaban allí. O sea que iban seguramente a los campos de Alemania o Polonia, por ahí donde los irían quemando. O sea que tremendamente duro. Un barro, llovía mucho. Tenemos que ir terminando, ¿eh? Bueno, a ver, ti. No, que tenemos que ir terminando. Bueno, pues eres tú el que manda. Yo hablo. No sé si estáis quejosos de que hago poco. Y todo esto es... A ver, venga,
Y todo esto está aquí, ¿eh? Aquí está el duro. El disco duro. A ver. Ya que usted ha vivido ahí. Tú te amo. San Ignacio. Sí. Yo tenía un conocido que se llamaba Juan Basabe. Juan Basabe, sí, hombre. Vivía, ese era, mira, ese y yo en Cadiñanos y compramos un apartamento. Muy amigo mío. ¿Y sabes dónde vivía? En el árbol de Deusto. Un árbol que tenía allí un caserío, un bar, encima del árbol. Juan, pues, ¿sabes? Hemos vivido juntos y hemos sido amigos íntimos en Cadiñanos. Y un tal Elorza, que sus hijos, alguno debe actuar en televisión, alguno debe ser periodista. ¿Habéis oído hablar de Cadiñanos? Pasabe, subía con él. Yo formé, y mi mujer, en Cadiñanos, una asociación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Sociedad Deportiva Cadiñanos. Y yo, todavía existe. Yo lo formé, yo llevaba con mi mujer en mi ladrillos para hacer. Y allí hay 8 o 10 lonjas que compramos. ¿Habéis estado alguna vez en Cadiñanos? ¿Cómo has sabido? ¿No habéis estado nunca? No sé si se refiere al mismo. Este tiene un hijo que está... Bueno, ese trabajaba donde se hacía el añil. ¿Eh? El añil, esas bolas de allí. Se hacía por ahí, por Ceca Santander, por ahí, por Guarrero, Pajón. Que todavía debe vivir, ¿no? No. Ha muerto ya. Éramos de mi cabrilla. Pues mira, era familiar vuestro. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué más? ¿Queréis algo más? Si no, venga. Ha estado en el frente aquí de... Alavechu. En la Alavechu. Yo he estado, mira, contaron uno. El batallón nuestro estaba en la iglesia o la compañía. ¿Sabéis dónde estaba yo? En Goicolegea, en el bar de Loroño. En Goicolegea, los abuelos de Loroño, el ciclista, tenían un bar. Yo estaba de enlace en Loroño y yo dormía. Pues, igual con este familiar, no sé si habría muerto o no habría muerto. Yo dormía con otro gran motor. Ahí después, ¿eh? El batallón Avellaneda, ¿no? Entonces ya los nombres desaparecieron ya. Y si vosotros en Bilbao conocéis la telefonía sin hilo, la que está en el alto de Archanda, desde Bilbao se ve como un chalecito con una torrecita. Ahora hay ganado allí. Transmisiones. ¿Eh? Transmisiones. Sí, pero ahora está cerrado, ahora se cerró. Entonces se llamaba la telefonía sin hilo. Bueno, pues yo estaba en la carretera que se sube después de la Herradura, había un chacolín y estaba abandonado. Y yo, o otro con yo, los enlaces siempre teníamos que estar en ese chacolín, estábamos ahí y de ahí subían desde más abajo de donde nosotros estábamos con un parte y teníamos que llevárselo al capitán que estaba en ese edificio, que era la que dominaba Galdácano, la que de ahí todas las trincheras dominaban abajo la maestra de Galdácano. Hemos entendido que ahí cayeron. Dímelo a mí, que hay ahí un caminito desde la carretera, después de la Herradura, hasta la telefonía sin hilos, un caminito pues como de un metro y todo lo demás era zarzas, porque aquello no era con campas ni nada. Un avión italiano o alemán me vio, yo iba con un parte, me ametralló y todas las balas caían por las zarzas, no me mató de mi lado. O sea, fíjate si puedo recordar yo. Lo de la Navezura. Pero tumbaron a muchísimos. Mira, la guerra, los que habéis tenido en el País Vasco, gente, fue tremendamente, tremendamente dura. No estábamos preparados para una guerra. Y entonces, claro, ellos sí, ellos estaban mucho mejor. Fue de horror. Lo de Garnica fue de horror. Cada 3 minutos. Venían tres, o cada 4 minutos venían 3 aviones. Hacían, daban la pasada y al cabo ya de otro cuarto de hora ya veíais venir. Entonces, pues vendrían
pues unos 10 o 12 veces. Y diferentes aviones, unos venían de Vitoria y otros venían de otros campos, no sé, de una... Pero una cosa, ya... La guerra más importante, dime, dime. Vamos a hablar con él en plan informal, ya nos levantamos y... Pues solo para acabar os voy a comentar que, bueno, esto que hemos organizado para hoy entra dentro de, bueno, van a ser 80 años que empezó la guerra. Nosotros, en nuestro grupo, pues por la dinámica que llevamos para... Entre todos, déjame terminar. Siento. Déjame terminar. Yo durante muchos años he tenido, ya os he dicho, que yo creo que no he llegado a ser niño, he sido hombre antes de tiempo. Y he sido, además, yo en el Banco de Alimentos lo tuve que organizar todo. No he sido cajero nunca, pero sigo firmando talones. Y sigo yo pagando dinero, pero claro, yo tenía conocimientos de contabilidad, de oficina, y en aquellos tiempos, pues en el país de los tuertos o de los ciegos, el tuerto es el rey. Entonces, he tenido que ir organizando muchas cosas. Y hace 11 años o 12, un tal Urquijo, que mi modo debe ser un historiador o un abogado muy famoso, bueno, no sé por qué, yo con mi número de teléfono. Bueno, es mucho que mi hermano Ángel Ortiz Alfaro y mi hermano Rafael es el famoso pintor de la Ría. Premio Nacional de Acuarela durante muchos años. Mi hermano aprendió cada vez con Dalí, era alumno de Dalí. Y mi hermano es el famoso pintor de la Ría de la Acuarela. Sus acuarelas valen o valían más de 1 millón de pesetas de entonces. Luego mi hermano Ángel es el que más ha hecho por la cultura en el País Vasco. Ha sido 8 años concejal de cultura en el Ayuntamiento de Bilbao. Ha escrito muchos libros. Ha sacado a Aresti, en fin, a muchísimos que ahora se conocen que han sido famosos en Bilbao. Entonces, no era, mi hermano daba charlas en la famosa Concordia, habéis oído hablar, donde ahora está un gimnasio en la estación, la mano izquierda, eso era la Concordia. Ahí había una mesa para que solamente los poetas o lo esto. Mi hermano ha escrito muchos libros, ha fundado amigos de... Mi hermano ha escrito libros sobre Unamuno. Cuando vienen a Bilbao, el día de San... ¿Cómo se llamaba Unamuno? Miguel, el día San Miguel, que es en octubre, viene todos los años a Bilbao un nieto de Unamuno, que es arquitecto, vive en Madrid. Y ese nieto, en la Plaza de los Auxiliares, se hace un homenaje donde hay una cabeza de Unamuno, donde ahí va mi hermano Ángel, ya muerto, y se subía al cementerio de Bayona, donde los liberales tienen allí un monumento, donde yo allí he visto a Marcelino Domingo, a Manuel Azaña, a los famosos, a Largo Caballero, que ahí el día ese daban un homenaje. Bueno, pues, ¿qué os iba diciendo yo? A ver. Es normal. Este señor dio mi nombre. Entonces me llamaron los de Pamplona hace 11 años y allí empezó el primer homenaje. En la carretera de Roncal hay una piedra muy grande y allí están nuestros nombres y allí está lo que pasó. Y todos los años, el segundo sábado de julio, se hace un homenaje. El último que ha ido ha sido el famoso anarquista Félix Padín, que alguno de vosotros habrá oído que la jueza argentina estuvo 3 días antes de morir en Miranda de Ebro. Ese Félix Padín estuvo conmigo en Riojano, en mi compañía, dormíamos o dormían ellos en el mismo barracón, ¿no? Porque estaba yo con los oficiales. O sea que os puedo contar una cantidad de historias que no puede contar nadie. Yo voy a empezar como la Bren Esteban, a contar y me charlas a cobrar. ¿Alguien nos quiere comentar algo? Yo lo quería hacer. A ver. Hace poco ha dicho usted, bueno, tú te amas, que me gusta más. Que las mujeres
pues... matriarcas. Ah, eso, sí. Que las mujeres, pues, han tenido mucho más atención en casa, pues, pendientes de la lavadora, todo eso, la comida, pues... De Marquina había un matrimonio. ¿Eh? En Marquina. Había un matrimonio. Sí. En Marquina había un matrimonio. A ver, levanta, no. Que él era carpintero, sí. Y la mujer, pues, crecía cerdos. Bueno, y la mujer todos los días pues iba a un bar con la comida. Y la mujer de un bar le gustaba tomar el pelo un poco y todos los días le preguntaba, ¿y qué de tu marido? Pues, un día le dijo, joder, mi marido. Hoy le he sacado a Lourdes en una cazuela de barro hirviendo y me ha tenido con el cacharro de dar el aire al fuego de abajo para que se enfríe. O sea que lo de machismo, eso es lo que... Bueno, es que ten en cuenta, ¿me oís? Sí. Tener en cuenta que prácticamente de las labores de la casa, los hombres, vea, este hermano del que os hablo tanto, el de 8 años concejal, tremendamente culto, ha leído en la Biblioteca Municipal de Bidebarrieta, yo tengo un bolígrafo de oro, chapado en oro, que me lo regaló Iñaki Azcuna. Cuando murió, que fue hace 5 o 6 años, hay una placa muy grande que dice, regalamos a la biblioteca 35.000 libros de mi hermano, pero no libros vulgares y corrientes. Libros incluso manuscritos de famosos. Mi hermano escribió Ángel, el Cervantes, a mano, los dos tomos, y ilustrado por el pintor. ¿Sabéis dónde está ese Quijote? Si vais a Madrid y vais al... ¿dónde están? ¿Cómo se llama? ¿Dónde están? ¿Dónde tienen los libros de Madrid? La Biblioteca Nacional. Pedid el Quijote del Vasco. Ahí hay un Quijote que el que se lo compró a mi hermano, cuando mi hermano ya tuvo que venderlo, a un catalán que compraba Quijotes, murió y ese donó al Estado todos los Quijotes. En esa biblioteca hay 20 o 30 Quijotes. El Quijote del Vasco es el de mi hermano Ángel. Mi hermano Ángel, que en su día le daría por 1.000 pesetas, ¿no? Porque tuvo necesidad de comprar una vivienda porque donde vivía no tenía. O sea que las mujeres, a lo que he dicho antes, han tenido que cuidar de los hijos, que cuidar de la casa, que cuidar de los hombres, han trabajado, han traído dinero a casa. Pero claro, aquí, en esta zona de donde hay tanto marino, tener en cuenta que los hombres no venían a casa todos los días. En esta zona no solo hay marino, hay tierra adentro. Y usted ha dicho antes el edificio de Barba tal, ha mencionado, Bermeo. Ha mencionado cómo trabajan las mujeres. Yo he visto cómo trabajan las mujeres en la huerta. Los hombres iban a la guerra. Y en la fábrica de pescado. Trabajaban todos. Ahí, quitándose vino. No os parezca mal. Igual estamos hablando un poco de chufla. Pero a las mujeres no hay que hacerlas de menos. No hay que hacerlas de menos. Ya os he dicho que en la masa algunas piedras han salido mal. Pero bueno, ¿y a qué panadero no le sale un día un mal horno, no? Pero las mujeres hacen mucho por el país y por todos los...